¿Qué tal, otakus? ¿Cómo están? Somos Cero y... ¡Sí! Hoy tenemos un día de challenge, un día de reto para hacer con ustedes. Así que vamos a ver quién será el que gane. ¿De qué se trata el reto? De lo siguiente. Esta es la parte más difícil. Son 55 openings que cada uno de los 55 van a pasar en 6 segundos. Y en esa franja de 6 segundos tenemos que adivinar qué opening son. Ya desde que empezamos acá en Otaku Style, hasta ahora hemos visto un montón de opening. Muy bien, perfecto. Pero ahora se viene lo más difícil de todo, porque ahora van a venir opening de todos lados. Pero para saber bien, vamos a ponerlo. Nivel fácil, que tenga un punto. El nivel normal, se puedan ganar 2 puntos. Y si aprueban un opening de nivel difícil, ganarán 3 puntos. O sea que, debido, conforme a cada uno de los puntos que vayamos ganando, vamos a lograr al final del video un resultado. Ese resultado se divide en una pirámide otaku. Que esa pirámide otaku la tenemos acá anotada, sería que si adivinamos de 0 a 20 puntos, seríamos nivel novato de otakus. Que lo más probable es que ellos salgan a ese nivel, con suerte, capaz que no apruebo ninguna. Luego el siguiente nivel sería de 21 puntos a 50 puntos. Eso ya sería nivel otaku. Y es bastante 50 puntos, ¿eh? Así que luego continuaríamos con el otro nivel, que es de 51 puntos a 85 puntos. Eso ya es nivel experto. Ojo, ¿eh? Experto es bastante. Luego continuamos con el siguiente, que es de 85 puntos a 99. De 85 a 99 ya sería un otaku semidios. Suena raro, pero es bien de otaku el término. Y luego, el último de todo, 100 puntos. Si logran 100 puntos, cosa que no creo, ya son God Otaku. O sea, Dios Otaku. Así que sin más preámbulo, vamos con el video. Vamos a adivinar los 55 opening en 6 segundos y llegar a los 100 puntos todos. Ten, yo y ustedes. Así que tomen apunte de la cantidad de opening que vayan adivinando y después pasen el resultado ahí en los comentarios. Shingeki no Kyojin. Ah, ¿Mosca Shimata? So. Ya, so. Uy, what? So, no, Shingeki no Kyojin. Evangelion. Ah, no, Evangelion. Chiba. Okonna. Bakemono Gatari. Ah, Bakemono Gatari か, わかんなかった. Ah, これは Kaguya-san に告らせたい. Pará. So, Kaguya-san は に. Ah, Love is War. Ah, Kaichu も答えか. ¿Y este? これわかんない. No, ni idea. これわかんない. Me suena, pero ni idea. Suki ga kirei. Ah, mitenai kore. Ah, no sé, no sé. No sé. Me suena. Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. Ah, Bleach. Bleach. Ah, sí, Bleach, Bleach. Orange Genji, ¿no? Sí, Bleach, Bleach. Difícil. No, 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 ni idea. Ah, mite nakatta. Nambaka. No, no. Mite nakatta. Ay, pero me suena. Ah, ay, shoryuken de soma ka. Mite ta kedo ichin. Ah, shitteru kedo tete konai. Ah, so, ore ga iru. Ore ga iru. Ore ga iru. Ah, ah, lo escuchamos siempre. Ah, mate, mate, mita con el lo escuchamos siempre. Darin, Darin, no es eso. Ah, so, Darin, Darin. Ah, atate. Ah, ah, no sé, he oído contar, pero. Ah, Tokyo Ghoul. Ay, la puta, sí. あ、みんな見だけどわかんないな。わかんない。ドメスティック。中の、あ、見てないな。これリゼロじゃない?リゼロかな?リゼロだ、リゼロ、リゼロ。リゼロ?うん。そう、リゼロ。ノー!イエスタメラレコントラサビア、メロディト。待って待って。
あ、悪徳令嬢は悪徳令嬢のやつそう、乙女ゲームの、あんま、ちょっと違った、あ、知らない、ミヤルダセ、知らない、ゲミヤルダセット、チャバルクラソーのペット、あ、見てない、ya le pone fácil, ¿quién conoce eso? Fácil, ¿a dónde fácil? Tomate, no lo vi nunca esto. Ansatsu Kyo Wakan. Ay, no. Me mata. Encima lo ponen en nivel fácil, son los HDP. Monster Musume. Ah, mite nae, kore. Ah, es. Ya había hecho una publicación. Ah, mite nae. ¿Naruto? Naruto. ¡Ay! ¡No! ¡Ya puse que no me borra! ¡Eso no se me borra! ¡Ay, no! ¡Ni idea! ¡Ay, no! ¡Yu hijo! ¡Ah, no! ¡No! 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 ああ、俺も物語か、見てないな、でも。あ、ほんまに、estoy perdiendo como el peor。 4月は君の嘘かな、あ、違う。ああ、なかなか。違う、何だ。ああ、ドゥラララだよ。ドゥラララだ、だこれ。そう、ドゥラララ。おーい。Estoy perdiendo como el peor, ¿eh? Yo no adiviné ni una, una sola habré adivinado. Meido y antes, ah, mite nai, ¿no? Kite nai, kite nai, por ¿qué es eso? Naruto Shippuden, ¡ah! Ay, este sí, lo escuché bien 500 veces, pero ya no me acuerdo. No me acuerdo. Wakanai, wakaru kedo wakanai. Ah, Gossip Girl. La música la conozco. Wakanai. ¿Qué es eso? Nunca en mi vida escuché eso. Roka no Yusha. Ah, mite nai. Ni sabes. Esto, kore wa, esto, Boku no Hero Academia. ¿Boku no Hero? Ay, yo no la vi esa. そう、僕の日が来るんや。4年次にし。知らない。ゴールデンタイム。見てない。何それ。わかんない。うん、いいね。いいけどわかんない。嘘、こんなにわかんないと思わなかった。ああ、見てない、フィアギティール。知ってるけど分かんない。スパイス&ウォルフ。これリサだね。そう。リサだけど分かんない。でも分からない。クワリデアコール。見てない。分かんない。なんか意外と難しいな、これ。ブラシレロ、これ。グランブルー。見てない。いいや。やばい、全然進めない。僕もよくわかんない。ログボケイズ。見てない。わかんない。わかんない。赤目が切る。見てないな。よく、健康のセットする。ハイスクール、ああ見てないな。カードキャプターサクラ、サクラからカプターじゃない？うん、そう、カードキャプターサクラ。ああ、まあそう。
Por fin una, loco. No, no, no. No. わかんない。ああ。No. Yo a mí soy. Yo a mí, pero. Magica, ¿mítenaena? ¿Mítenaena? ¿Tú? ¿Nani? ¿Quintama? 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 Ah, ma, no ¿mítenaena? ¿Quién puso estos opening, loco? Es para matarlo. Ah, Uzaki-chan. Uzaki-chan wa sobitai. Mitenai. Kita koto aru kiga suru kedo. Ah, trouble. Trouble, trouble. これフルメタルでやってたかな。あ、そう、フルメタルでやってた。やった。ラーケンシエル。これはあれか。ああ、ここにやつだ。そう、聞いた。 Esta la tengo pendiente. ビートルズ。ビースターズか。違かった。うーん。わかんない。ビートルズ。見てないな。でも、ピンタ、bueno。 わかるけどわかんない。ああ、ゆるキャンだ。これは歌ってる人わかるけど、ああ、フェイとか見てないな。そう、エメだ。ああ、モブサイコか見てないな、これも。 ハイキュー。ハイキュー。ハイキュー。ハイキュー。覚えてない。ハイキュー。そう、ハイキュー。ああ、キスコ。ああ。これなんだっけ？何のアニメだっけ？ない。ああ、アワールガイドか。なんだっけ？ あ、なんだっけ。これ、そう、赤だ。忘れちゃった。赤13区。え、またグール？わかんない。歌ってる人グールの人だ。あ、違う。あ、わかるけど、アニメ見たけど。 わかんない。あ、そう、ディスパレード。いや、黙ってな。いや、いや、いや。あ、もう終わっちゃう、終わっちゃう。いや、いや、いや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 。いや、いや、い
Juni. Ah, demo nobu da ne. Bueno, 12 contra 0. Igual iba a perder, era obvio, era obvio. No, no compitas nunca contra un japonés. Es obvio, 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 pero obvio. Así que no, gente, qué bajón, qué bajón. Decía, ningún anime conocía de todo lo que pasó en ahí. Ningún, bueno, algunos sí, en realidad lo conocía, pero no me puse a verlo y los pocos que conocía tampoco le presté tanta atención al opening, como por ejemplo el Re:Zero. En Re:Zero me lo vi todo. Todo, hasta las ovas, todo, la película, todo. Pero ni me acordaba del opening, pero la puta madre. Amari higanakatta, omotte yori. Mochi hanbun gurai wakaru kana nte omotta kedo, igaito amari mite anime bakka iratta. Después cuando decía la parte fácil, las pelotas, que sí, fácil, era re difícil. Algunos temas sí los conocía, porque las veces que hemos ido a Akihabara los escuché a más no poder. Pero no sabía ni de qué anime era ni nada. Queremos saber ahora ustedes cuánto fue que adivinaron. A ver si se han puesto a prueba así como nosotros. Queremos saber sus anotaciones, queremos ver sus puntajes, queremos saber todo, todo, todo. Así que bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que se hayan divertido muchísimo con nosotros. Espero que no se burlen tanto de mí ahí en los comentarios. Que pasen un absolutamente maravilloso e impresionante día. Que cumplan absolutamente todos y cada uno de sus sueños. Nosotros nos despedimos y nos vemos. Siguiente en el siguiente video. ¡Chao!